buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas aquí a ¿Qué parte no entendiste? Vamos a estar compartiendo una tarde divina con muchas cosas para aprender. Así que en un ratito nada más vamos a estar aprendiendo una nueva técnica a través de Pinturas Eterna y de la profe Silvana Mendoza, que nos visita también en esta jornada, ¿no? Y como cada día, yo aprovecho para mandarle un beso enorme a Agustina de Nerea, que como les dije el otro día, estoy vaguita para ir a buscar la ropa, pero lo voy a hacer, así les puedo mostrar prendas nuevas y lindas. Ya sabes que está en Dianfunes 321, local 9. Y también aprovecho para mandarle un beso enorme a Sebastián Stone, que es quien cuida mi pelo. Y obviamente también puedes pasar por Entre Ríos 661. Ahí vas a tener la mejor atención, toda la línea de L'Oréal Profesional para cuidarte, para sentirte una diosa. Así que pasa por ahí y obviamente aprovecha todas las promociones que tiene Sebastián para brindarte toda la información y sobre todo todo el conocimiento que tiene para que te veas bien, ¿no? Y como te decía, lo prometido es deuda, me voy con la profe Silvana Espinosa, perdón, estoy cambiándole el apellido ya, ¿no? Silvana Mendoza, ¿cómo andás, que está acá? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vos? Muy bien, bueno, con una sublimación textil para niños, divina, sí, que la estaba viendo fuera de aire. Aprovechando el frío, uh-huh, que estamos utilizando siempre las prendas estas, las camisetas térmicas, la idea era aprovechar el fondo, digamos el color, para que no sea tan aburrido, darle un toque de color a lo que sería la camiseta. Bueno, hermosa. Y un diseño está, ¿no? En este caso es para niños. Miremos el terminado, ahí la estamos viendo, está saliendo en pantalla, divina, la verdad que cómo ha quedado. Además, me encantó lo que me comentaste, cómo se hace esto, cómo se hace el fondo, ¿no? Sí. Porque no me lo podría haber imaginado, si no sí, me lo decís. No, la verdad que no se me habría ocurrido. La idea es un trabajo fácil y que todo lo podamos hacer, ¿sí? Uh-huh. Y aprovechando el blanco de la remera, lo vamos a dar vuelta. Está sí, todo el fondo también trabajado tanto en la espalda como en las mangas. Ahora, Silvana, es una forma muy sencilla de hacerlo. Sí, ¿esto tiene que ser en algodón? ¿Sí no. ¿Sí? Acá estamos trabajando con telas que tengan el 70% o más de nylon o poliéster. Ajá. En este caso es una tela que tiene mucho nylon. Mucho nylon, sí, bueno. No necesitamos una preparación previa, directamente vamos, trabajamos con las pinturas de sublimación en el papel y de ahí lo aplicamos en la tela. Genial, me encantó. La verdad que el terminado está divino, así que vamos a ver, vamos a prestar atención al paso a paso cómo se hace, así que te invito, Silvana, a que empieces, bueno, ¿no? A contarle a la gente. Lo primero que vamos a hacer es elegir un diseño, en este sí, caso un diseño de un león, ¿sí? Yo lo tomé de la computadora, el diseño. Ajá. Lo imprimí, pero ¿qué es lo que hice? Puse la hoja esta arriba y marco con un lápiz común HB sí, todo el contorno del diseño que yo uh-huh, quiero pintar. Y vamos a comenzar a trabajar con los colores, así tal cual bueno, como yo lo saco del pomito, ¿sí? Acuérdense que son pinturas de sublimación. Vamos sí, a trabajar con colores planos, ¿sí? O sea, yo voy a tomar, en este caso, es uh-huh, un amarillo medio, ¿sí? Voy a trabajarlo, voy a pintar bien todo lo que sería la carita, en el caso de lo que sería el pelo, uh-huh, ¿sí? Lo voy a trabajar con un color terracota y el otro color que vamos a utilizar es un turquesa para la parte de las garras, ¿sí? Y lo que sería la colita. Todo con colores planos, yo no voy a trabajar con luces y sombras, ¿sí? Así, buenísimo, tal cual como lo sacamos del frasquito. O sea que nos va a ser mucho más fácil también pintarlo porque, bueno, tenemos que tener en cuenta que esto por ahí lo está haciendo alguien que es principiante. Sí, 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 por eso te digo, tal cual como lo sacamos del pomito, lo pintamos, uh-huh, siempre con un pincel de cerda suavecita. Yo ya traje un paso adelantado. ¿Esa es una ¿sí? hoja común, Silvana? Estas son hojas A4, oficio, también se puede trabajar en papel afiche si son superficies muy grandes. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que tengan 80 gramos o más, ¿por qué? Porque para son pinturas no al agua, ¿sí? Uh-huh. Y después cuando nosotros queremos planchar, hacemos presión sobre la hoja y puede correr, corremos el riesgo que se rompa. Perfecto. Bueno, damos todos los colores, como les decía, el amarillo medio en lo que sería todo el león, el terracota en el pelaje y lo que sería el turquesa en las garras y en la cola. Uh-huh. Con si un pincel, las garras turquesas, sí, con un pincel más finito, sí, aparte le vamos a pintar lo que sería el hocico y los ojos con sí, color negro. Con un pincel más finito voy a agarrar y voy a delinear ¿sí? todo el trabajo. ¿Sí? Lo voy a mojar un poquito más. ¿Sí? Un delineado más bien gruesito. ¿Ese qué número de pincel más o menos es el que tienen que usar? Mira, este es cero.
Un cero. Sí. Puede ser un liner, puede ser un pelaje más largo, ¿sí? Eso depende de cada uno a lo que se anime, viste, a trabajarlo. Bueno. ¿Sí? Entonces, delineamos todo, le hacemos los bigotitos al león. Muy bonito que va a ser. Y lo dejamos secar bien, ¿sí? Me encanta. Yo ya traje un paso adelantado, ya delineado y seco, ¿sí? Esto lo vamos a reservar. Voy a correr esto un poquito. Bueno, vamos a ponerlo acá abajo. Ahí está. Y vamos a trabajar en lo que sería el fondo, ¿sí? Este fondo maravilloso que yo me admiraba cómo se hace. Sí, este fondo lo trabajamos de la siguiente manera. En una hojita más grande, sería en una A4, ¿sí? Voy a tomar mi cepillo de dientes, sí. Y voy a, o con una misma pinceleta, voy a hacer textura, ¿sí? Genial. Vuelvo a poner con el mismo amarillo medio, lo voy a ir haciendo, ¿sí? Vamos a utilizar dos colores para el fondo. Perfecto. No me voy a detener mucho acá porque la idea es que hagamos toda la textura en el papel, ¿sí? Uh-huh. Una vez que yo ya lo tengo listo, voy a tomar lo que sería el celeste bandera, mojo bien y, como hacíamos en la escuela, como nos enseñaban el salpicado, ¿sí? ¿Sí? Hacemos el salpicado en toda la superficie. Yo acá ya lo traje listo, ¿sí? Lo que sí tenemos que tomar la precaución de que esté bien seco a la hora de sublimarlo. ¿Cómo lo vamos a sublimar? Voy a correr un poquito esto. Bueno. A mí me resulta más práctico hacerlo de esta forma. Yo sé que todo el mundo tiene un trapo de piso, obviamente limpio en la casa. Claro, limpito. Lo voy a poner sobre una mesa, no sobre la tabla de planchar, porque yo necesito hacer presión, ¿sí? Bueno. Voy a tomar lo que sería mi remera. Estas térmicas que están de moda. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar y lo voy a arrugar. Ajá. Voy a tomar lo que sería mi plantilla, la plancha, que siempre tiene que ser a una temperatura media, no puede ser una muy alta, porque estamos trabajando con telas que tienen mucho nylon. Uh-huh. Y me voy fijando. Se va haciendo magia. ¿Sí? ¿Cómo se va pasando? Levanto, ¿ven? Agarro. Vuelvo a arrugar, que queda, me encanta. Por ahí pongo en la manga también, arrugo y lo voy haciendo. Puedo aumentar un poquito más de la temperatura de la plancha si está muy baja y veo que no se pasa del todo, ¿sí? Buenísimo. Vamos a aumentar un poquitito más. La temperatura es de 150 grados más o menos, ¿sí? También depende de la temperatura de cada uno de su plancha. Bueno, y el efecto uno lo va logrando de acuerdo también a cómo vas arrugando, ¿no? Se va a marcar más. Si yo quiero, lo vuelvo a arrugar acá abajo, quiero pasar o retocar en algunas partecitas, lo puedo hacer. Queda muy bonito. ¿Sí? En el caso de lo que sería el león, yo tomé otra hojita, la pongo abajo, ¿sí? La puse por, no es porque me vaya a traspasar, sino por la precaución para que no se me corra un poco la tela. Estamos trabajando con telas que se corren mucho, telas que tienen mucho nylon. Entonces tomamos esa precaución. Pongo el león en la parte inferior derecha, ¿sí? Y empiezo a hacer presión. Ya que hay que presionar muy, muy bien, ¿no es cierto? Sí, y tomo la precaución de no hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Estamos trabajando con telas que tienen mucho nylon y corremos el riesgo de que se nos corra. Ajá. ¿Sí? Entonces voy levantando y me voy fijando si se transfirió bien el diseño, si le falta mayor calor, ¿sí? Para que se pase bien. ¿Sí? Si no está bien definido el diseño, porque le falta mayor calor, obviamente más tiempo de planchar. ¿Sí? Sí, sí. ¿Ves? Bueno, yo lo veo perfecto. Divino. Muchas gracias. Siempre tengo que tener en cuenta que la parte del medio de la plancha tiene que ir por todo el diseño, por donde lleva mayor calor. ¿Sí? Ahí lo vamos a levantar. Mirá, impresionante en un ratito, ¿no? Porque digo, más allá del proceso, es increíble lo rápido, lo bien y lo bonito que queda. Sí.
Aparte de lo bueno también por ahí que vos podés retocar después si querés el fondo, volvemos a arrugar y volvemos a retocar. Buenísimo, ¿sí? Me encantó. La verdad que una propuesta súper, súper linda. Y podés personificar un diseño, una remera, podés hacer un regalo. Bueno, y no se necesitan muchos materiales. No, simplemente utilizamos lo que serían las pinturas de sublimación. En este caso sería 5 colores, ¿sí? El amarillo medio, el celeste bandera, terracota, turquesa y negro. Buenísimo. Y bueno, obviamente la remerita que ustedes quieran trabajar en este caso con un diseño infantil, lo pueden adaptar, ¿por qué no?, para una remera, para una persona grande. Sí, ¿cierto? Ustedes aprenden la técnica y después ya queda criterio y a imaginación de cada uno dónde lo aplican. Así es. Bueno, me encantó. La verdad que divino. ¿Esto se va a quedar alguno de tus sobrinos? Sí. probablemente, ¿no? Ya debe tener dueño, seguramente. Así que bueno. Bueno, hermoso. Te agradezco mucho, no, Silvana. Por favor, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Y la verdad que un trabajo bellísimo. Nosotros nos vamos a la pausa, pero no se olviden de consultar la página de Pinturas Eterna. Aprovechenlo porque tiene muchísima información y además, obviamente, esto va a quedar colgado en nuestro Facebook y lo van a poder ver también a través de YouTube. Nosotros ya volvemos. Desde hace 54 años, el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines contribuye con el desarrollo y la seguridad pública de Salta, matriculando 193 profesiones. Consulte en www.copaipa.org.